Siento que para mí no sería yo si no hay Laurel Atkin escuchando o una rola de Toño Quirasco, así te lo digo yo. ¿No? Y Fíjate, curioso también el que sea Laurel, porque Laurel es cubano y si nos buscamos tiene un chingo, sí tiene un chingo de influencias cubanas en su música, incluso en su forma en el acento, incluso hay varias rolas donde yo digo, suenas a cubano, cabrón. Pues Y de repente el Boogie fue el primero que realmente dijo, esto no es así, es blues, no es blues, es boogie boogie. Que era la nota azul en el boogie boogie como rock and roll, ¿no? El que aquí, pues obviamente aquí, hasta que yo de repente oigo Inspector, que No mames. no, pues yo me quedo así de. Así de, ese sí es una banda que se ska, ¿no? Así yo así de bien, vos decís, sí, toca ska. Ese es Ah, sí, sí, así de, y aquí, ¿no? De aquí, sí. ajá. Y yo así bien emocionado, pues me compré Sí te creo. el obvio, el blanco y El blanco negro. y negro. Oiga, cuando traía la chava cantando la de Deja ya de mentir. Sí, deja ya de mentir. Ajá, No con la mames. chava. Fíjate, yo le tengo un chingo de cariño a ese disco, güey, porque me lo regala un compita, íbamos en segundo de secundario, un pedo así. Me lo regala el original, güey, ¿no? Y pues yo tenía, pues por ahí algunos, ya, me parece que alguno del Salón Victoria, güey, tenía la armada hasta los dientes, güey. O sea, hay un par de discos ahí, ¿no? Y este compa me regala el blanco y negro. Y yo creo que mi reacción fue muy parecida a la tuya, güey. Así de, no mames, chingados es esto, güey. Muy cabrón. Y estuvo bien chido porque cuando está la evolución de mi primer banda, que es Pánico Latino, nos toca convivir con Inspector cuando ellos lanzan Alma en Fuego. 2002, un pedo así, ¿no? Pero, o sea, para mí, el Alma en Fuego es un disco que marcó así el ska mexicano, así. Que Fíjate dijo, que. nosotros podemos hacer ska. Así fue como, Fíjate sí se puede hacer ska, carnales, vean. fue, Así, para fue, mí fue fue, así. así fue como lo leíste tú, ¿no? Sí, gacho. Yo creo que un chingo de banda conoce a Inspector cuando sale o más bien cuando el Alma en Fuego pega, Pega. güey, porque pega bien cabrón, güey, ¿no? O sea, se vuelve un pinche hitazo que quitando a Panteón Rococó. Nadie ha vuelto a repetir, güey. O sea, Sí, quitemos yo a también lo veo Panteón, igual. olvidemos de Panteón, güey, pero nadie ha vuelto a repetir el putazote que fue el Alma en Sí, Fuego, ¿no? y lo admito que sí. Sí, fíjate, y justo tu lectura entonces fue diferente a la de mucha banda, ¿no? Porque mucha banda se divorcia del Inspector, ¿no? Y los vuelven a, se vuelven a casar con ellos hasta 6, 7 años después, ¿no? ¿Qué crees que a lo mejor ahí, como ya fue más bien de amistad de músicos y luego ya de Ah, amistad de cuates y así? Pues yo en realidad, de hecho hasta con el Panteón, y Salón y con todas las banditas de esos tiempos, cero broncas, ¿no? Pero, o sea, con los que más seríamos como que esa amistad era Inspector y el Panteón. O sea, era así como que una amistad real así de cuates y estar ahí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ese cambio que estás diciendo, ¿sabes con quién me pasó? Con los Minions. ¿cómo crees? ¿Por qué? A ver, cuenta. Con los, o sea, yo vengo, te digo que de mi antigua banda, pues era así Sí. como más rocksteady, más ska, ¿no? Ah, ya te Acá. entendí. Sí, güey, sí. Así empecé con Minions. Dije, no, pues Ajá. igual. Empezamos tocando que rocksteady, que es, ¿te Sí. acuerdas? Ska Sí. tradi, más acá. Y de repente, en ese lapso se empecé a evolucionar, ¿no? Ahora ya no, ahora tutón. Sí. Ahora no, ahora vamos a hacerlo world beat. Y estamos en esa faceta en la que ya no, no, como dices tú, ya no te llena, ¿no? O sea, de repente, como dices tú, suena una percusión latina, que suena esto, que de repente el teclado suena un tumbado, y que no es a lo mejor un tumbado que ya, o sea, que lo metamos tal como cual un son, pero que queda con el ska, bla, 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 y ya valió. Qué Sí, bro, o chingona, sea, qué chingona y es la mezcla musical, güey. Yo es que es a lo y que voy. me arrepiento de todas las Ah. veces que andaba de pinche purista pendejo, güey, la neta. ¿Qué crees que ahí te va? A mí, ¿sabes qué me pasó? Como que también fue mi faceta. Yo dije, con Pánico ya vi el rocksteady y el ska. Con Minions tengo que hacer otra cosa. De hecho, Minions yo lo creé, y eso para toda la banda que lo está viendo, que les quede bien claro, no hay ningún problema entre Pánico ni Minions ni nada de eso. Al contrario, y son dos cosas distintas. O sea, ahí viene lo que Claro. te digo.
con Minions traté de hacer toda mi parte más ruda, ¿no? Punk, más two tone, ¿no? O sea, más así a mi gusto, pues. Y no tiene nada que ver. Todo el mundo dice, es que no me gusta Minions porque no se parece a Pánico. Pues por eso, ese era el De eso chiste, se bro. trata. Sí, exacto. Y fue Ese la era el pregunta, chiste. güey. Esta pregunta, a ver si cuando voy a editar este video en clips, Gabriel, cuando lo edite, voy a sacar ese clip de la entrevista de hace 7 años que tengo con ustedes, güey, porque esa pregunta yo les hago, güey, ¿qué pedo con Pánico? Así. Y dices, no, güey, esto es otro pedo, güey. Esto Sí, es o otro sea, pedo, güey. toda gente me dice, es que me gusta más Pánico. Está bien. Sí. Gracias. No los Pero, culpo, ¿eh? No los no, no, culpo. no, carnal, no, ni yo. Pero digo, ese era el chiste, que yo te A hiciera huevo. otro proyecto distinto porque es mi proyecto, o sea, es muy independientemente de Pánico. Que va por la misma línea, pues porque a mí me gusta el ska, Sí, obvio. El claro. reggae, el punk, el rocksteady, pues ese es obvio. O sea, a mí siempre me ha gustado. Así que ahora sí viene Apenas el lo siento. apenas me escuché su demo de estoy haciendo una playlist de ska para Periferia Records. Llevo como 120 horas, güey, en Spotify, güey. O sea, ya se te imaginarás, está como y entre esas 120 horas hay como 20 20, 25 horas de ska mexicano, ¿no? Y me estaba escuchando el demo de los Minions, güey. Y dije, no mames, qué infravalorado está, güey. Yo lo voy a decir así tal cual, el disco me gusta, no me gusta tanto como el demo, güey. Pero sí escuchaba el demo y decía, güey, qué infravalorado está como trabajo musical, güey. No sé tú qué piensas. Mira, ahí te va. A mí me pasó algo bien, o me sigue pasando algo bien raro.